Bueno, estamos ya a unos minutos de terminar. La última sección que yo les voy a platicar es sobre un sistema de contable que es total, de software. Pues, este sistema, que en específico es el Compact y que me supongo que mucha gente debe de conocer, es un sistema financiero en donde se lleva la contabilidad, la firma electrónica, la facturación electrónica, la nómina, bueno, en fin. Las principales características que yo le veo a este tipo de software es el hecho de que es para multiempresa. ¿Por qué? Porque esta no necesita ser una empresa grande ni pequeña ni de ningún tipo, es para cualquiera. También es multimoneda, es decir, que todos los ajustes que tú necesitas hacer puedes cambiarlos de diferencia cambiaria por cada moneda y por cada periodo, como sea. Permite la hoja electrónica. Existen periodos abiertos evitando cierres mensuales. También tiene una herramienta que es para la importación y exportación en línea, así como la facturación de compras, inventarios, tesorería, bancos y hasta nómina. Las cuentas de orden, bueno, en una ocasión nosotros hemos tenido una práctica en donde nos damos cuenta de que, bueno, de diferente cada empresa, por lo tanto tiene diferentes cuentas de orden. Y en este caso, el programa nos permite ingresar las cuentas que nosotros tenemos. Es decir, no existe como una base para que diga que tienes que tener estas o aquellas o las otras, sino que tú puedes hacerlo de manera personal y de esta forma llevar un mejor orden. También bueno, el Compact E tiene varias versiones de igual forma y bueno, hay ya varias empresas aquí en la ciudad de Durango que imparten se puede decir una capacitación para que puedan entenderlo. Es decir, aparte de que no es complicado, porque es el de los más usados, de hecho, si no es que el más usado, tú puedes usarlo y lo puedes aprender solo. Es decir, que no necesitas un contador para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si tienes una empresa que es totalmente familiar, tú puedes usarlo. Bueno, también incluye una actualización que se hace por internet, como todo, es con un manual electrónico. Y también imprime todo, o sea, es decir, a lo que vamos es de que al tú utilizar un sistema de software así, te evitas todo el papel, las impresoras, la tinta, todo el archivo muerto y en fin, un sinfín de cosas que ahorita ya, ¿por qué? Porque todo ahorita se usa como electrónico y no como todos esos papelero y papelero que existe. Bueno, de hecho ahora nosotros como un comentario personal, se enseña ya más bien para que todo sea electrónico y no en una hoja de papel, como nos enseñaban antes, ¿verdad, Juan? Así es, todo va cambiando poco a poco, se va metiendo todo el software de cuestión, pues se va modernizando todo. Así es, también el sistema te brinda fácil captura y es muy versátil. También agiliza la consulta de información contable y financiera, porque todo lo tienes en carpetas y todo lo acomodas a tu gusto y a tu forma. Y de igual forma buscas todo, ahorras tiempo, tú sabes a qué hora lo haces. Y bueno, el Compact y cómo se muestra, tiene una interfaz, me imagino, bueno, para mí es sencilla, no es complicada y todo te lo menciona ahí. Puede compararse hasta de cierto punto como usar un Office. Es fácil de aprender, no es tan intuitivo como el Office porque el Office tiene más como que letreritos que te dice por dónde. Sí. Pero ya en cuestión si te lo enseñan ya es fácil realmente aprender a usar el Compact. Y aparte de que te ahorras muchísimo papeleaje y todo eso, o sea, ya. Sí, y también consta decir que a las empresas ya Hacienda les exige usar facturación Así es, electrónica, así aparte, que entonces, cumple con un estándar, ¿no? Que ya Hacienda está ahí, o sea, que ya te puso como base para que tú lo hagas. Y claro, que para esto debes de tener hasta cierto punto una base de conocimientos de contabilidad. así es, claro que sí. Y bueno, les comentaba que el Compact E es el sistema financiero más usado. Existen otros que tú puedes descargar en internet, como por ejemplo el Conta Plus o el Conta Sol o el Conta Hogar. En este caso, el Compact no es un software libre, este se debe de comprar. Más o menos estamos hablando de un precio de unos 2,000, quizá. Aproximadamente. Aproximadamente, quizá un poco más caro, quizá un poco más barato. Y bueno, les comentaba que existen empresas como QTEC Computación que hace una capacitación
o en su caso te pueden hasta explicar o yo qué sé, en cuanto si tú tienes alguna duda de eso. Pero sí, es muy práctico. Yo les recomiendo que lo chequen para ver si les gusta. Bueno, nosotros lo hemos usado muy poco, pero sí, efectivamente cualquier contador lo usa. Y más para las nóminas, ¿verdad? Cualquier contador y hasta un auxiliar contable, o sea, no, y de cualquier administrador. Sí, así es muy, muy versátil. Es muy básico, ¿verdad? Es muy básico. Sí, de hecho ese tema lo venimos exponiendo en una clase, ¿verdad? Sí, y de hecho el Compact es para cualquier plataforma. Windows también sería para sí, Mac. Sí, también está compatible para Mac. Para Mac, entonces y no tiene mucho, no requiere de muchos requisitos como para que no puedas instalarlo. Yo creo que en cualquier computadora que cumpla con los requisitos generales puede ser instalada y no es muy complicado. No es muy complicado, es simple. Pero sí, efectivamente, este sí se debe de comprar. Sí, y como les decía, que muchas empresas les exigen facturación electrónica, pues ya tendría que casi es necesario. Es necesario tener un programa como estos. Porque de hecho hay otros más programas también muy parecidos, ¿no? Sí, así es. Ok. Pero sí, ciertamente el Compact aquí es el más usado. Por eso en esta ocasión se los estamos presentando como algo muy general, pero sí como recomendación de parte nuestra para todas las personas que tienen una empresa familiar, pequeña, grande, pueden usarlo y realmente es sencillo. Cualquier persona lo puede usar. Entendible. Y es muy entendible, exactamente. Bueno. Y sí, le repetía que nos ahorramos papeles, muchos papeles. Sí. Porque la contabilidad es ya totalmente electrónica y no es de esa que el papelito, la hoja de trabajo, el libro mayor y todo eso, ya no se usa. Te ahorras dinero también porque el hecho de estar comprando hojas y todo eso, entonces también te genera un gasto. A la larga, ¿no? Beneficia no. Porque reduce costos, aumenta, pues es más fácil realizarlo, así que es mejor. Sí, y de hecho, todo lo que se guarda, o sea, que se almacena, puede hasta quedarse en la nube, en su caso, o guardarse en un disco duro externo, en el cual no se va a comparar nunca el tamaño a que guardamos el archivo muerto. Así es. Así es. Ni tampoco las impresoras, y que se descomponen, y que si no, y que si sí, que si no. La tinta, las hojas, las cajas para los archivos, el lugar para los archivos, en fin. Bueno, la capacitación, les reitero que la capacitación, existen, ¿cómo se llama? Manuales. En internet para usarlo. Aparte que hay muchos lugares en Durango también. Donde te dan capacitación, así es. Y de hecho, con alguna persona que si te puede enseñar. Un contador. Algo lo básico, sí. Yo creo que de ella puedes tú agarrar la onda y aprenderle más. Así es. Muy bien. Y bueno, ya casi estamos llegando al final. Ya nada más le repetimos que pueden encontrarnos, bueno, más bien a nuestro querido coordinador, en el teléfono 129-5901 y con la extensión 105. O también, si gustan ustedes, si se les llama la atención, pueden buscarnos también en nuestra carrera en la página de la UAD, que es www.uad.mx, o mandarnos un correo, mandarle un correo al coordinador, a dir-turismo@uad.edu.mx. Así es. Bueno, porque nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Ah, ok. Entonces bueno, no hay corte. No hay corte. No hay corte. Okay. Nosotros nos despedimos. Okay. Nos vemos en nuestra próxima sesión de PC World. Ojalá que hayan disfrutado de este programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La carrera de sistemas computacionales presentó el mejor programa de entretenimiento, PC World. No te pierdas nuestra próxima emisión. PC World, actualízate.